Sé la función f de x igual a 2x cuadrado menos un tercio de x cubo. Y piden las coordenadas de crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Qué hago? ...4x menos un tercio por 3x cuadrado... Recordad que cuando había un número delante se ponía el número y luego se derivaba lo de atrás, y esto sería, se ponía el número, cuando había un número delante se ponía un número y se derivaba lo de atrás. 4x menos x cuadrado, ¿vale? Lo igual a 0. Y me queda el qué. Y me queda una ecuación de segundo grado incompleta, cuyas soluciones son x igual a 0, y de 4 menos x igual a 0 me queda x igual a 4. Modo sexto sentido. Vais a hablar modo sexto sentido. En ocasiones. Que si vais a hablar modo sexto sentido. Y si no habláis, mejor. El respeto básico, vamos. No sé yo. Ahora cojo un punto de cada intervalo. Menos 1, 1 y 5. Y lo sustituyo en la derivada. F' de menos 1 sería 4 por menos 1 menos menos 1 al cuadrado. Sería menos 4 menos 1 menos 5. Es negativo, por tanto en este intervalo es decreciente. ¿Vale? F' de 1 sería 4 por 1 menos 1 al cuadrado. Entonces 4 menos 1, 3. Positivo. Aquí es creciente. Y luego F' de 5 sería 4 por 5 menos 5 al cuadrado. 20 menos 25 menos 5. Negativo. Decreciente. Entonces tiene un mínimo en 0 y un máximo en 4. Es común que os pidan las abscisas de los máximos y los mínimos y el punto donde los alcanza. El punto donde los alcanza es calcular f de 0 y f de 4. La abscisa es la x, esto es la x del mínimo y esto es la x del máximo. Pero para saber cuál es el punto máximo y mínimo, hay que hacer... Vamos, rellena la tablita. 0 y 4. ¿Vale? Entonces tendría que hacerlo. Voy a hacer aquí aparte. F de 0. Pues te piden los puntos donde se alcanza el máximo y el mínimo. Y el punto tiene una X y una Y. Hay que decir las dos cosas. F de 0 sería sustituir el 0 aquí. 2 por 0 al cuadrado menos un tercio por 0 al cubo, que es 0. Entonces el mínimo sería el punto 0, 0. Y f de 4 sería sustituir el 4 aquí en la función. 2 por 4 al cuadrado menos un tercio por 4 al cubo. Sería 32 menos 64 partido 3. Total 32 partido 3. El 0, 0 sería el mínimo y el 4, 32 tercios sería el máximo. Y ya está.